Bueno, señoras y señores, llegó el momento tan esperado por todos. 12 años, me ha gustado mucho la magia, los muñecos, la ventriloquía. Dios me ha dado un talento muy, muy, muy especial. Me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que hubo una etapa en mi vida donde pues no lo practicaba. Ya después de casado, pues ahí entonces fue que empecé a cultivar bien el arte. Y en la ventriloquía me fui a Estados Unidos a estudiar como un mes y medio con los mejores maestros de la ventriloquía. Y claro, hasta ahora mismo no practico la ventriloquía, pero es más o menos la cuestión de la Comay. Y empecé pues prácticamente a visitar los canales, el 4 y el 2. Nunca se me olvida que la primera oportunidad aquí me la dio Paquitín Cordero, conjuntamente con Chori Castro, que le agradezco muchísimo, los programas de Paquito. Yo para ese tiempo no conocía a Paquito. Y a la misma vez, Luigi Rivera, que estaba en el canal 4 con Elín Ortiz, pues me dieron una oportunidad también. Y yo hacía bolitos, me pasaba de un canal al otro. Y Elín Ortiz, pues, fue el puente de enlace entre Paquito Cordero y yo. Paquito no nos conocíamos, y ahí fue que nos conocimos. Paquito me hace una buena oferta. Yo hablé con Luisito, le dije lo que estaba pasando. Y entonces ahí es que surge La Condesa del Bochinche. Estuvimos 4 años aquí en Telemundo. Y ahora, pues, hace ya, llamamos para 3 años y medio, que estamos con la Comay. ¡Vamos al próximo bochinche! ¡Bochinche! ¡Vamos al próximo bochinche! Oiga, señoras y señores, Eddie, tengo secretos para esta noche, muchos secretos. Sí. Señores, mire, señoras y señores, el cardenal Aponte Martínez está buscando se están buscando un sustituto. Eddie, mira lo que salió en el Nuevo Día, lo salió ahí. ¿Ves? Escogido, ya está escogido el sustituto del cardenal, ¿ok? Entonces, mire lo que salió también ahí, mire, yo no miento, ¿ok? Voto de silencio en la capital y mire lo que dice el cardenal. Yo sé, pero no digo quién es. Eso lo ha de anunciar el Santo Padre, dijo Aponte Martínez. Señores, mire, lo sé yo, lo sabe Aponte Martínez y el Papa, nada más. ¿Ok? ¿Usted cómo es? Oh, señoras y señores. ¿Cómo es, verdad? Yo tengo quién va a ser el sustituto de el Aponte Martínez. Mírelo ahí. Mírelo ahí. ¿Quién será, señoras y señores? Ese, claro está, cuando era pequeño, pero ahora ya es una persona adulta. Siempre con, en este caso con la Comay, igual que con la Condesa y con la Cháchara, siempre tratamos de inmiscuir el elemento cómico, ejemplo, los bloopers y que el chisme, eso, por eso es que le molesta a la gente que se diga, mira, aquel no pagó una cuenta, pero se dice en forma de chiste, y eso es lo que le molesta mucho a las personas, que cuando lo ven por la calle, dicen, mira, la Comay dijo que tú no pagas, etcétera, etcétera. Yo verdaderamente, mira, yo no espero estar mucho en este ambiente del bochinche. O sea, lo que pasa es que muchas personas quisieran estar en el puesto que yo estoy, y muchas personas me critican, estoy hablando de los artistas y las personas que tienen su talento, pero lo que pasa es que si no hay ningún otro taller que yo pueda llevar a cabo, a mí me gustaría tener un programa de niños. Yo tengo una habilidad extraordinaria con los muñecos. O sea, y qué mejor que eso. Pero si no hay un taller de trabajo, pues yo tengo que quedarme en eso. ¡Exclusivo! ¡Nadie lo tiene! ¡Viene! Conocido pelotero, casado, parece que va a reconocer a un bebé que una amiguita que él tiene 3 meses y medio, Eddie. ¿El bebé? 3 meses y medio, no, pero de la barriga. Ajá. Todavía no ha nacido. Ah, ¿ok? El brazo. ¿Estará enterada la esposa del pelotero? ¿Conocido el pelotero? Conocidísimo, pero no voy a mencionar su apellido jamás. ¿Pero es puertorriqueño? Sí. Ajá, ¿y juega aquí en Puerto Rico? Como están cortando madera allá arriba. Vamos al próximo.